Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos el servicio cantando el himno 136. Leeré el primer verso. Servirte a ti, mi Dios, Señor, me trae libertad. Tu voz escucho con fervor, pues sé que es la verdad. Atento a tu promesa estoy, que calma mi temor. Contigo mi presencia irá, te brindaré la paz. Himno 136. Leeré de las Escrituras. Génesis. Se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárenme ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Haremos ahora por la congregación, primero en silencio, y después diremos juntos el Padre Nuestro. También leeré la interpretación dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro, que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracias para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. A continuación cantaremos el himno 150. Leeré el primer verso. Cuán grande en amor y piedad es el Rey. Acciones de gracia traemos a Él. Anciano de días, el gran Creador. Él cambia en dichas y gozo el pesar. Himno 150. Esta iglesia, Tercera Iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a las 12 de la mañana y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana se dan los miércoles a las 5:30. En inglés tenemos servicio los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos ofreciendo clases en la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Y para más información sobre horarios y clases, por favor envíe un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. El
Le invitamos a que esté con nosotros en persona para una charla de Pascua por Brian Webster. Va a haber un programa musical a las 7:15 p.m. y a las 7:30 será la charla con Brian Webster. El lugar donde será dado es 3 West 51 Street, en el tercer piso, Grand Salón. Esta charla será transmitida directa en inglés y español. Consulte nuestro sitio web para obtener información actualizada y afiliarse por teléfono si así lo desea. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio UADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. A continuación, el solo cantado por Julia Wade se titula Un pan, un cuerpo. Para formar un pan.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 34 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es la sustancia. El texto áureo es de Salmos. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. La lectura alternada es de Salmos y Hebreos. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. Yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. La fe es la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. Sección 1, la Biblia, Génesis. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Proverbios. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Y a continuación de Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy, pasajes correlativos. Dios, el gran yo soy, el que es todo conocimiento, todo visión, todo acción, todo sabiduría, todo amor y es eterno. Principio, mente, alma, espíritu, vida, verdad, amor, toda la sustancia, inteligencia. El espíritu es la sustancia única, el Dios infinito, invisible e indivisible. Las cosas espirituales y eternas son sustanciales. Las cosas materiales y temporales son insustanciales. La única inteligencia o sustancia de un pensamiento, una semilla o una flor, es Dios, su creador.
Si Dios el todo en todo es el creador del universo espiritual, incluyendo el hombre, entonces todo lo que tenga derecho a ser clasificado como verdad o ciencia tiene que estar comprendido en un conocimiento o una comprensión de Dios, porque no puede haber nada más allá de la divinidad ilimitable. Sección 2. Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Isaías. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dios es el principio de la metafísica divina. Puesto que hay un único Dios, solo puede haber un único principio divino de toda ciencia. Y tiene que haber reglas fijas para la demostración de este principio divino. El engaño, el pecado, la enfermedad y la muerte surgen del falso testimonio del sentido material, el cual, desde un punto de vista supuesto fuera de la distancia focal del espíritu infinito, presenta una imagen invertida de la mente y la sustancia, con todo puesto al revés. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tienes que empezar por considerar a Dios como el principio divino de todo lo que realmente es. El espíritu, la vida, la verdad, el amor, se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, todo ser, toda inmortalidad, causa y todo efecto pertenecen a Dios. Estos son sus atributos, las eternas manifestaciones del Espíritu Divino e infinito. El amor. Ninguna sabiduría es sabia, sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera, ningún amor es amoroso, ninguna vida es vida, sino los que son divinos, ningún bien existe, sino el bien que Dios concede. Sección 3. Proverbios. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Primera Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lucas. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Un falso sentido de vida, sustancia y mente oculta las posibilidades divinas y encubre la demostración científica. Absortos en el yo material, discernimos y reflejamos solo de manera tenue la sustancia de la vida o mente. La negación del yo material ayuda al discernimiento de la individualidad espiritual y eterna del hombre y destruye el conocimiento erróneo obtenido de la materia o por medio de lo que se denomina los sentidos materiales. Si el hombre no triunfa sobre las pasiones, ellas destruyen su felicidad, su salud y su condición de hombre. Aquí la ciencia cristiana es la panacea soberana, dando fortaleza a la debilidad de la mente mortal. Fortaleza de la mente inmortal y omnipotente, y elevando a la humanidad por encima de sí misma hacia deseos más puros, sí, hacia el poder espiritual y la buena voluntad para con los hombres. La mente crea su propia semejanza en ideas y la sustancia de una idea está muy lejos de ser la supuesta sustancia de la materia carente de inteligencia. Por lo tanto, el padre mente no es el padre de la materia. ¿Quién ha encontrado que la vida o el amor infinitos son suficientes para responder a las exigencias de la materia y congojas humanas, para silenciar los deseos, para satisfacer las aspiraciones?
Sección 4. Lamentaciones. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Proverbios. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Lucas. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Salmos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú coronas el año con tus bienes. Año. Una medida solar del tiempo, mortalidad, tiempo, espacio, para el arrepentimiento. Para con el Señor, un día es como mil años. Segunda de Pedro 3:8. El alma es la sustancia, la vida y la inteligencia del hombre, que está individualizada, pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada inferior al espíritu. El hombre es la expresión del alma. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad, y la felicidad se lograría más fácilmente y estaría más segura en nuestro poder si se buscara en el alma. Solo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. El alma es inmortal porque es el espíritu, el cual no tiene ningún elemento de destrucción propia. ¿Está el hombre perdido espiritualmente? No, solo puede perder un sentido material. Es un sentido de pecado y no un alma pecaminosa lo que se pierde. El mal es destruido por el sentido del bien. Mientras creemos que el alma puede pecar o que el alma inmortal está en el cuerpo mortal, jamás podemos comprender la ciencia del ser. Cuando la humanidad sí comprende esta ciencia, llegará a ser la ley de la vida para el hombre, es decir, la ley más elevada del alma que prevalece sobre el sentido material mediante la armonía y la inmortalidad. Sección 5. Salmos. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Envía tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asira tu diestra. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu, el sinónimo de la mente, el alma o Dios, es la única sustancia verdadera. El Espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. Los elementos y las funciones del cuerpo físico y del mundo físico cambiarán a medida que la mente mortal cambie sus creencias. El pensamiento finalmente será comprendido y visto en toda forma, sustancia y color, pero sin acompañamientos materiales. Para sí mismo, el hombre mortal y material parece ser sustancia, pero su sentido de sustancia entraña error y por lo tanto es material, temporal. Por otra parte, el hombre inmortal y espiritual es realmente sustancial y refleja la sustancia eterna o espíritu a la que los mortales aspiran. Él refleja lo divino que constituye la única entidad real y eterna. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debiera desear y en realidad posee solo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. Sección 6. Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Juan. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Proverbios. Saber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida. Dios es la vida divina y la vida no está más limitada a las formas de la que la reflejan de lo que la sustancia lo está en su sombra. Si la vida estuviera en el hombre mortal o en las cosas materiales, estaría sujeta a las limitaciones de estos y acabaría en muerte. La vida es la mente, la creadora, reflejada en sus creaciones. La ciencia que Jesús enseñó y vivió tiene que triunfar sobre todas las creencias materiales acerca de la vida, la sustancia y la inteligencia, y la multitud de errores que emanan de tales creencias. ¿Qué se hizo igual a Dios? Fue una de las acusaciones de los judíos contra aquel que plantó el cristianismo sobre el fundamento del Espíritu, que enseñó según era inspirado por el Padre y que no quiso reconocer ninguna vida, inteligencia ni sustancia fuera de Dios. Los pensamientos de Dios son perfectos y eternos, son sustancia y vida. El Cristo es la verdadera idea que proclama el bien, el divino mensaje de Dios a los hombres, que habla a la conciencia humana. El Cristo es incorpóreo, espiritual, sí, la imagen y semejanza divina que disipa las ilusiones de los sentidos, el camino, la verdad y la vida, que sana a los enfermos y echa fuera los males, que destruye el pecado, la enfermedad y la muerte. Elévate en la fuerza consciente del Espíritu de la verdad para derribar los argumentos de la mente mortal, alias materia,
dispuestos contra la supremacía del espíritu. Borra las imágenes del pensamiento mortal y sus creencias en la enfermedad y el pecado. Entonces, cuando seas entregado al juicio de la verdad, el Cristo, el juez, dirá: estás sano. Sección 7. Salmos. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Juan. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Colosenses. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad jamás destruye la idea de Dios. La verdad es la sustancia espiritual y eterna, la cual no puede destruir el reflejo correcto. Los cristianos se regocijan en belleza y abundancia, secretas, ocultas para el mundo, pero conocidas de Dios. En la ciencia cristiana se entiende que la sustancia es espíritu, mientras que los que se oponen a la ciencia cristiana creen que la sustancia es materia. Piensas que la materia es algo y casi lo único, y que las cosas que pertenecen al espíritu son casi nada o están muy alejadas de la experiencia diaria. La ciencia cristiana adopta el punto de vista exactamente opuesto. Para comprender todos los dichos de nuestro Maestro, como están registrados en el Nuevo Testamento, dichos infinitamente importantes, sus seguidores tienen que crecer hasta llegar a la estatura del hombre en Cristo Jesús, que los capacita para interpretar su significado espiritual. Entonces saben cómo la verdad expulsa el error y sana a los enfermos. Aférrate a la verdad del ser en contraposición al error de que la vida, la sustancia o la inteligencia puedan estar en la materia. Alega con una honesta convicción de la verdad y una clara percepción del efecto invariable, infalible y seguro de la ciencia divina. Entonces, si tu fidelidad llega solo a la mitad de la verdad de tu alegato, sanarás a los enfermos. La sustancia, la vida, la inteligencia, la verdad y el amor que constituyen la deidad son reflejados por su creación. Y cuando subordinemos el falso testimonio de los sentidos corporales a las realidades de la ciencia, veremos esta semejanza y reflejo verdaderos en todas partes. Sección 8. Sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Levítico. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino, que sanan la enfermedad y destruyen el pecado. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus concesiones. Es la fuente abierta que exclama a todos los sedientos: venid a las aguas. Durante el ofertorio en la iglesia se pueden hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web thirdchurchnyc.com.
Cantaremos ahora el himno 412. Leeré el primer verso. Oh soñador, despierta de tus sueños, levántate, cautivo libre ya, que el Cristo rasga del error el velo y de prisión los lazos romperá. Con la salud viene Él a bendecirte y del dolor el llanto a restañar. Viene otra vez al corazón humilde a revelar la senda celestial. Himno 412. Leeré a continuación la declaración científica del ser y a seguido su pasaje correlativo de las Escrituras según Primera de Juan. No hay vida, verdad, inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal, la materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y la bendición es de Salmos. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Acércate a mi alma, redímela. Amén.